Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buonasera e benvenuti a tutti a questa prima serata della 44esima edizione del Meeting di Rimini. Buenas tardes y bienvenidos a todos en esta edición del Meeting. La existencia humana es una amistad inagotable. Esta noche vamos a centrarnos en el tema principal, la amistad, muchas veces denigrada. Pero la vamos a... es un sorprender en la acción, un fruto que no se puede confundir, la acogida. Y esto lo hacemos gracias a unos testigos excepcionales. Aquí tenemos a su excelencia, Monseñor Máximo Kamizaska, obispo emérito de la diócesis de Reggio Emilia Guastalla. Silvio Cattarina, fundador y presidente de la cooperativa social El Imprevisto. Luca Sommacal, presidente de la Asociación Familias para la Acogida. Katia Petta, profesor asociado de Física Fundamental en la Universidad de Catania. Y Jimmy Tamba, coordinador del proyecto de adopción a distancia para APSI en Freetown, en Sierra León. Silvio. Desde hace más de 30 años, la comunidad de Imprevisto acompaña a jóvenes adictos a la droga. En esta experiencia de acogida de los que cae en su mal, porque piensa que ya no vale nada, ¿qué has descubierto y sigues descubriendo? El más pobre, el más necesitado, el más pequeño, tenía que ser yo. Soy yo. Esto yo he entendido después de los primeros largos años en los que hacía la experiencia de la acogida hacia muchos chicos. Me ha tocado chocarme, he tenido un don de vivir junto con los chicos de adictos a la droga, agresivos, y generosamente he intentado darles cualquier tipo de ayuda hasta que en un cierto punto he percibido de manera fuerte mi necesidad, la necesidad de mi corazón. El que más necesidad tenía, más hambre de justicia, de belleza, soy yo. Entonces se me ha parado la respiración. He empezado a mirar hacia otro lado, a buscar, a preguntar. Hasta que un día, cuando uno de mis chavales otra vez dijo lo que solían decir de vez en cuando: qué bien nos quieres tú, Silvio. Yo recuerdo el momento, la hora, el día, y por primera vez yo respondí lo que por fin mi corazón estaba buscando. No sois los que quiero más, no sois los que amo más. Yo quiero, deseo, pido de ser capaz de amar más la vida, de amar más a Dios. Yo quiero ser el primero, el primero que llegue a Dios. Me voy a enfadar muchísimas veces si voy a descubrir que alguien de vosotros amará a Dios más que yo. Después de un rato dije que si alguien entre ellos me hubiese alcanzado la meta antes que yo,
yo hubiera dejado el puesto. También añadí en el plazo de unos días. Cuando habláis de bien, que os queremos, vosotros pensáis en el afecto, queréis que el bien, el amor coincide con el afecto, con la premura, pero no es así, no es solo esto. Es más, estas condiciones son una pequeña parte del bien. El verdadero amor es una tarea, es una responsabilidad, es una aventura, es un camino. Es un desafío, es un ideal. Mis amigos y yo, los que sostenemos las comunidades del imprevisto en Pesaro, en Italia Central, deseamos que vayáis a esto, a algo nuevo, a algo grande. En mi corazón y también en el de mis colegas empezaba a hacerse espacio un día nuevo, una era nueva. Y esto se veía por cuando mirábamos a los chicos. La manera en la que ellos nos miraban a nosotros por el paso más ligero que tenían. Y paso a paso hemos entendido más. Otra cosa, otra presencia. Hemos comenzado a desear una medida nueva. Tú no eres tu pasado, tú no eres tu límite. ¿Quién te hizo creer que tú eres el mal que cometes o el que recibes? Se puede cambiar. Se puede volver a comenzar. Es más, mucho más. Se puede quererse a uno mismo. Se puede ayudarse a uno mismo. Ya no estamos en el paganismo, donde todo esto ni siquiera se podía imaginar. Y así cada vez más... Claramente, dije, chicos, no estamos aquí para la droga, por la droga, perdón, o por las condenas, o por las deudas, o por el autolesionismo, o la depresión, o la anorexia, o el aislamiento. Estamos aquí otra cosa mucho más grande. Si estamos aquí solo por los problemas por los que entramos, esto es muy poco, demasiado poco. Cuando uno entra a la comunidad, después de un breve momento, yo me acerco y le abrazo y le digo enseguida, intentemos a buscar algo grande. Si en la realidad hay algo o alguien de tan grande que acercándonos nos da cualquier tipo de bien, de gracia, de ayuda. Les cuento mucho la parábola del esposo que ha preparado un gran banquete nupcial. Buscamos a alguien o a algo tan grande que nos ayude a ser amigos para siempre. Y con estas palabras, con las palabras que uso con ustedes, yo he empezado a hablarles a los chicos tranquilamente. Cuando empecé con este trabajo de comunidad, no hablaba así, yo no me relacionaba de esta forma. Yo nazco como sociólogo y con el pasar de los años me convertí también en psicólogo. Un poco por esto, por el mundo, por la televisión. Yo pensaba que una cosa era yo, otra cosa eran los chicos. Lo que era adecuado para mí, quién sabe si lo era también para los chicos. Ellos no podían entender muchas cosas. Los primeros años de mi experiencia en las comunidades fueron angustiosos. Yo sentía todo sobre mi espalda. Creía que yo con mi capacidad, con mi fuerza, tenía que responder a todo este mal. Muchas noches insomnes. ¿Quiénes eran los chavales? ¿Quiénes eran los chicos? ¿Y yo? ¿Quién era?
Ellos eran los destinatarios de mi bien, el objeto de mi servicio. Y yo, el que daba el servicio, el que ofrecía el servicio. ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! Ni ellos ni yo, verdaderamente protagonistas y actores verdaderos de la vida. Y estando con los chicos todos los días y noches, si tienes un corazón puro, descubres y entiendes muchas cosas. La intuición, y esto fue como un imprevisto, en un encuentro animado entre tantos. Entre tantos de los que hacemos con los chicos, yo intuí que lo más bonito, lo más importante que yo pueda hacer es el grito. Si puedo ser importante para vosotros, chicos, yo quisiera ser, por cómo os muestro, cómo os testimonio, cómo grito a Dios, a la vida, que me dé todo. Y día tras día, año tras año. Siempre he dicho, la vida es un grito, no es una cuestión de poder, de performance, como pensáis, no es esto. Por esto mucha gente se droga, para aumentar las prestaciones. Sin embargo, la vida es un grito, es una pregunta, es una oración, es una invocación, es una súplica. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza cuando usamos ciertas palabras tan sugestivas, bonitas! Yo les decía a los chicos, yo quiero estar a la altura de este grito. Si soy esto. Me siento vuestro amigo, os siento como amigos. Quiero estar con vosotros, quiero estaros cerca para aprender, para ayudarnos a ser este grito, para expresar, para lanzar, para subir este grito, para que suba, para que llegue lejos. No quiero estar con unos pobrecitos, no quiero estar con unos medios hombres, yo quiero estar con hombres verdaderos, grandes. Sobre esto, esta cuestión del grito, hemos trabajado durante mucho tiempo y estaban muy contentos. Se notaba que habían dado un paso bueno, significativo. Esto de la historia del grito les gustaba, pero sin embargo faltaba algo. Algo se bloqueaba y el grito siempre se hacía cada vez más fuerte. Pero todo se acababa. ¿Solo existía el grito? La cuestión se hacía difícil cuando dije... Cuando hay un grito, significa que está uno que escucha, que lo acoge, que lo sabe mirar. Alguien que lo abraza, quien lo conoce. Antes que yo, más profundamente que yo. Más profundamente de cuando me brota en el corazón. Nuestro grito tiene un sentido, tiene una meta. Queridos chicos, desde hace tiempo os digo... No me miréis a mí, miréis a donde yo miro. Esto es mucho más interesante, mucho más responsabilizante. En fin, cada vez más digo lo que nuestro corazón anhela y siempre ha anhelado, existe, vive, es dado el primero y más grande acto de amor, es el que nos lleva a admitir que existe una gran cosa, un imprevisto. Y esto vale sobre todo para ti que no querías estar en la comunidad, para ti que odias todos y todo, para ti que has sufrido y has pasado por muchas pruebas. Tú puedes y debes gritar más, pedir más, esperar más, amar más. Recuerdo que a menudo les digo a los chicos, si yo fuera en vuestro lugar y pensara... Todo el dolor que me ha tocado no sirve para nada y para nadie. Yo me enojaría realmente. Yo lo destruiría todo. Nuestra vida, la acogida que nos ofrecemos, son esto. Son estas palabras, son estas preguntas. Este sentimiento es este grito, esta verdad. Si la vida
esta aventura. Bueno, nosotros los adultos podemos ser muy precisos, muy exigentes, también severos con los chicos. Hemos entendido que es justo pedirles mucho a los chicos, porque si no es como si no les valoráramos, como si no creyéramos en ellos. Y pedirles tanto a los que han sufrido mucho, bueno, hay que pedirles el doble, porque si no, es como si no se pudiera dar ningún valor al sufrimiento por el que ha pasado. Pedir tanto y todo por el infinito, por la infinita necesidad de amor, de belleza, del que nuestro corazón está lleno, las casas, todos los días, todos los momentos, los espacios, las actividades, la comida, el juego, el trabajo, el día y la noche. Queremos que sean explosión de esta belleza, para que cada vez más profundamente entendamos que para entender todo esto precisamos un trabajo de todos los días, preciso. Por esto dos encuentros, uno por la mañana y uno por la tarde, todos los días, incluso el fin de semana, todo el verano, Navidad, Pascua, lo hacemos. Hacemos estos encuentros junto con los chicos, cada día, por dos veces nos reunimos para ayudarnos a entender, a juzgar, a evaluar, a criticar cualquier cosa, cualquier gesto, acontecimiento, a darles un nombre a las cosas. En fin, saber para entender, entender para amar, amar para perdonar, perdonar para abrazar. No se vive sin inteligencia, sin profundidad, sin pasión, sin conmoción, sin abrazo, sin saber reír y saber llorar, sin saber hablar, sin saber decir, hablar, jugar, bailar, sin ternura y dulzura. En conclusión, antes que todo, deseamos y pedimos que sea la mirada a iluminar, a pintar, a distinguir todos nuestros gestos, sea la mirada a expresar nuestra vida, nuestra amistad, a atestiguar a todo el mundo el bien que nos hemos encontrado, el gran imprevisto que nos ha llamado. Nos ha reunido aquí, la mirada, sí, la mirada. Yo quisiera ser capaz de miraros como os mira Dios, con la misma mirada de Dios. Cuando digo esto a los chicos, veo que en un breve momento están contrariados, pero enseguida se entiende que en el fondo están contentos, están orgullosos. Pero cuando añado, vosotros también tenéis que mirarme a mí como me miraría Dios, pues se nota en sus rostros que no están contentos ya. Que no entienden, que miran de un lado para otro, pero en verdad entienden más que yo que esto es verdad, que es justo. Qué precioso sería esto, pero creen que no son dignos de esto, que no son capaces de algo tan bonito, tan verdadero, que no la merecen esta cosa tan bonita y verdadera. Y en conclusión, concluyo y les digo que todo lo que hacéis, todo lo bueno que hacéis, o es útil para todo el mundo, o si no, no es útil, no es útil para vosotros ni siquiera. Sí, sí, sí. Voy, empiezo yo. Estaba encendido. La acogida que decías es este deseo que surge, del deseo de querer mirar a todos con el mismo deseo que tú decías. Luca, a partir de tu relación con Familias para la Acogida,
familias que abren las puertas de su casa al deseo de los demás. ¿En qué sentido la acogida es el fruto de la amistad? La vuestra es una experiencia de una amistad. Así decía don Giussani a los responsables de nuestra asociación en 1991. Somos familias normales, traídas por las circunstancias de la vida. Que abrimos nuestras puertas de nuestra casa a hijos, muchachos, y en esto descubrimos una riqueza para nuestra existencia. Familias que se ponen juntas para acompañarse a afrontar los desafíos que cada experiencia de acogida trae consigo, una compañía o lo que es lo mismo, una amistad. Familias que caminan juntas compartiendo fatigas, esperanzas, familias amigas, donde el término amistad debe entenderse en su sentido más profundo, profundo y maduro, Es decir, relaciones que sostienen e impulsan a cada uno para afrontar su propia vida en esa dinámica fascinante que es el destino. Sin enfrentamientos, con inmensa libertad y aprecio recíproco. Hace algún tiempo, un amigo nuestro, durante un encuentro, dijo, refiriéndose a su propia experiencia de acogida: ha sido un camino que ha sido posible solo dentro de una compañía, a través de la cual pasaban un juicio y un bien. Una compañía que no se escandalizaba de mis límites, sino todo lo contrario. Con el tiempo se convertía cada vez más en una amistad más profunda. Una compañía que no censuraba las dificultades, sino que en ella, en su interior, se encontraba el punto de partida que servía para construir. O una amiga que hablaba de la relación entre ella y el hijo adoptivo ya adulto, que le preguntaba, pero para vosotros, ¿qué ha sido la experiencia de acogida conmigo? Ella, la madre acogedora, ha dicho, bueno, nos has vuelto locos, yo no sé. Pero posteriormente ella misma acogía. Pero, ¿sabes? Si volviera atrás, si pudiera volver atrás, volvería a hacer lo que he hecho contigo. Y hablándome de este diálogo, me decía, ¿qué es lo que nos ha mantenido en los momentos de dificultad, de lloros? Nos ha mantenido la fidelidad de Dios a través de una compañía clara, concreta, de rostros que nos han devuelto al origen. Es una amistad que tiene que ver con la vocación familiar, que acompaña sus pasos. Y quizá por esto es por lo que tenga una capacidad tal de implicar a quien, encontrándose con el mismo deseo en el corazón, siente la necesidad de una compañía sincera. Muchos en estos años son las familias que hemos encontrado, que ya se han convertido en muy queridos compañeros de camino, y nos contaban cómo uno de ellos, en un curso de preparación a la adopción, uno de los participantes nos ha agradecido porque creía que había resuelto la herida de no ser capaz, de no admitir el poder tener un hijo biológico. Y otro decía, habéis quitado el tapón en una herida que pensaba que tenía para siempre. Poder hablar con mi mujer de este tema para mí es un gran regalo, aunque no sé dónde me llevará. Es esta una amistad que siente la urgencia de proponerse colaborando con otras realidades asociativas, instituciones, entes públicos. Una obra, por tanto, que surge de una amistad, que es el fruto de una amistad. Una obra que está hecha por familias, integrada por familias, pero ¿qué experiencia se vive dentro de cada familia? Hay una dimensión original expresada en la fórmula celebrada por los contrayentes en el rito del matrimonio. Yo te acojo a ti. Es una acogida total, donde el otro, el esposo, la esposa, es abrazado y amado en su totalidad. Más allá y a través de los propios límites. Y en un estupor inmenso, porque llega hasta la experiencia del perdón. Y esta dinámica es generativa. Abre, encuentra, acoge, incluye tanto a los hijos como a las personas que uno se encuentra por el camino. La familia, por tanto, es por
tanto el primer lugar donde se experimenta el ser acogido. Y de esta experiencia, casi por ósmosis, surge la experiencia para acoger a otro. Porque se acoge solo cuando uno ha sido acogido. Pero es más que ser acogido por otra persona. A través del otro que me acoge, experimento el abrazo del ser a mi vida. Y proponiéndome yo a mi vez el acoger, transmito este abrazo que no es mío. Es el mío, pero no es el mío. Es más que el mío. Descubro de esta manera una extraña reciprocidad en el otro que al que acojo y a través del cual descubro la experiencia de aquel que me ama y que se me acerca a través de aquel a quien acojo. Yo creo que esta es la reciprocidad justamente del amor que se nos permite vivir a cada familia como reciprocidad. Esta dinámica se ha activado sorprendentemente en los últimos años a través de la pandemia y más recientemente con la crisis de la guerra en Ucrania. Cuando ha surgido el conflicto, nos hemos puesto a disposición para poder acoger a los refugiados que venían desde Ucrania e Italia. Nos hemos propuesto como asociación y muchas familias nuestras se han abierto sus puertas de sus casas para acoger a los refugiados, para sostener además la máquina operativa, vinculándose con otras realidades, entre otras APSI, lo que es CESAL en España. Y así nos hemos encontrado en una difundida y muy estrecha red hecha de individuos y familias que a lo largo de toda Europa se han dedicado y se dedican aún hoy a ayudar al pueblo ucraniano. Y esto es un paradójico fruto de bien que la guerra ha generado. Pensad que en Italia hemos recogido la disponibilidad para acoger en su casa de más de 800 familias para acoger a los refugiados. Y así nos hemos ayudado para acoger y hemos vivido cada gesto de acogida en las familias, incluso pequeño, breve, viendo cómo tiene como horizonte el mundo y puede contribuir de esta manera a la construcción de la historia y de la paz. Esta gran disponibilidad, esta gran ola de bien que estamos atravesando es la confirmación de lo que dice el Papa en un libro reciente cuando dice: tenemos necesidad de salir de nosotros mismos porque tenemos necesidad los unos de los otros. Es esta reciprocidad de la que hablábamos antes, esencial para el desarrollo de del desarrollo humano. Cuanto más nos acercamos a quien es necesitado y sufriente, una apertura al otro que tiene en la familia acogedora el primer lugar de experiencia, donde el otro no se le encierra en lo que puede decir o hacer, sino que, siempre citando al sumo pontífice, el otro es reconocido y considerado por la promesa que lleva dentro de sí. Y es por esto que este reconocimiento en el fondo nos guía en cada gesto de acogida. Gracias. Ogni gesto di accoglienza. Cada gesto de acogida vivido en cada familia, aunque sea pequeño o breve, tiene como horizonte el mundo y contribuye a la construcción de la historia y de la paz. Palabras no abstractas, Katia, para tu experiencia, ¿cómo en tu vida cada pequeño gesto de acogida tiene que ver con la historia del mundo? Sí, bien, os voy a contar mi historia por partes. Cuando era pequeña, mi hermana enseñaba en una escuela diferenciada, solo de chicos, dentro de un instituto para niños con situaciones complicadas dentro de su familia. Muchos de ellos a menudo llegaban a nuestra casa para pasar algunos días o fines de semana, o las vacaciones de Navidad o de verano. Pero de entre ellas la situación más terrible era la de Giorgio, que cuando se enfadaba en clase podía incluso levantar una mesa y tirársela encima a un compañero. Se acercaban las vacaciones de Navidad y Giorgio cada vez estaba más nervioso. Mi madre le preguntó: ¿vuelves a casa durante las vacaciones de Navidad? Y dijo: no, mi madre no sabe ni siquiera dónde estoy.
y aquí no ha venido nunca a verme. Y entonces tú, le decía a mi madre, escríbele una carta y le dices que venga por ti, yo te ayudo. Pero mi madre no sabe leer, maestra. No importa, cuando llegue tu carta, ella seguramente encontrará a alguien que se la lea. Y esa Navidad, Giorgio volvió a su casa. Y cuando volvió otra vez a clase, era otra persona completamente distinta. Mi madre, pequeños gestos, mi madre me había enseñado las primeras técnicas básicas de lo que es la acogida. Había leído el deseo de Giorgio a través de los signos contradictorios de su nerviosismo, de su incomodidad. Se había hecho amiga, más aún aliada de ese deseo. Y después había dejado avanzar a este niño. No se lo había quedado para sí. Muy rápido encontró a alguien con quien se casó y con el que estuvo en la universidad después de con mucho tiempo. Voy a Picanello, un barrio popular de Catania, donde viven las pequeñas, o sea, las monjitas de la Asunción. Y alrededor de ellos hay toda una red de atención que encuentra ayuda, se acerca a las familias del barrio, se acogen a los niños de la calle. Se empieza una experiencia de ayuda al estudio posterior a la escuela. Nosotros muy a menudo vamos cerca a estas familias. Llegamos con las familias y en silenciosa naturaleza se enseñan a cuidar y atender a las personas, a sus hijos, a tener con cuidado la casa, hasta el punto de que tres familias de este grupo acogen en su propia casa a tres hermanitos de un núcleo familiar en condiciones críticas. Su experiencia no ha sido simple, pero se vivió dentro de la gratuidad y en la total compartir con las monjitas y con los amigos. Para nosotros ha sido un camino. Después yo me caso, nace Francisco, que ahora tiene 30 años y que para mí fue una alegría inmensa. No llegó un segundo embarazo y es allí que encontramos nosotros a Familias para la Acogida. Gracias a ellos, a Familias para la Acogida, llega en acogida Giussi, una niña siciliana de 11 años que crecerá con nosotros hasta que tenga ella 21 años. Con ella, como con cualquier otro hijo, hemos sido acompañados a leer los deseos más profundos que ella tenía, muy a menudo escondidos en comportamientos y elecciones complicadas. Hemos sido guiados para aliarnos con estos sentimientos, mientras nos llevaba a lugares y situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Hemos aprendido a afirmar a través de nuestros límites, dentro de nuestros límites, que tú eres un bien para mí. Porque estamos convencidos de que somos nosotros un bien para el Padre, con la P mayúscula, para Dios Padre. Hay palabras que don Giussani que se han incidido, se han marcado como si fueran un tatuaje en nuestro corazón, de tanto como son verdaderas. Y cita, la acogida es el perdón de la diferencia del otro. Acoger y perdonar es lo mismo. Fin de la cita. Giussi volvió a su ciudad, se casó y actualmente tiene una niña. Es una mujer que hemos aprendido a amar y a dejar ir. Cuando empezó la guerra en Ucrania, me quedé completamente imbuida por la conmoción frente a las noticias y a las imágenes que nos llegaban. Yo, como todos. Inmediatamente, una joven amiga mía, una muchacha universitaria timidísima, me escribió un mensaje de texto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Contemporáneamente, en una chat local de Familias para la Acogida, algunas familias ya se estaban ofreciendo para acoger a las personas que huían. Y me surge como este brillo de una idea. Recogemos las disponibilidades y, por tanto,
en un boca a boca, en unos pocos días recogemos una lista de cientos de familias dispuestas a acoger a los refugiados en Sicilia. En verano del año pasado llegan las madres ucranianas con sus propios hijos. Vivimos un compartir pleno de nuestras necesidades, sosteniendo a las familias que los han acogido, en ocasiones incluso económicamente. Una pareja de amigos nuestros celebra las bodas de oro en esos momentos y conmovida destina todos los regalos a ayudar a los refugiados. Hay una red de amistades que se mueve buscando trabajo, cursos de italiano y acompañando a todos estos refugiados ucranianos en todas partes, incluso dedicándonos bajo las sombrillas en el mar. Tocamos su dolor. Algunos vienen de Kharkiv y tienen el marido en el frente de batalla. Otros tienen a los hijos en la retaguardia. Mezclamos nuestras lágrimas a las suyas, ofrecemos el espacio de nuestro abrazo. Impotentes, pero siempre con ellas. En enero llega a nuestra casa Daria. Un gran regalo, absolutamente imprevisto. Yo ya la había conocida un mes antes en una llamada con mis amigas Flavia, Rosalba y Donatella, de la asociación Help Ukraine Point. Ya había estado en Italia después del comienzo de la guerra durante 6 meses. Había acompañado a un niño que no tenía familia, era autista, era discapacitado, que venía de un... Se había traído para un delicado intervención quirúrgica y ella era su tutora. En noviembre había vuelto a Kiev y ahora solicitaba el poder volver a Italia. Cuando le pregunté qué competencias laborales tenían, no esperaba su respuesta. Y dice, yo estoy licenciada en química y enseño justamente en química en la universidad, para la licenciatura. Con mis compañeros le proponemos que retome los estudios y se vuelva a inscribir a la magistral, muy feliz de volver a entrar en un sector que había tenido que abandonar. Cuando una tarde, cenando, le cuento a mi marido que actualmente se necesita encontrar una familia que la acoja, que la hospede. Él, que había seguido todas las diferentes fases de esta historia, sin conocerla siquiera, me dice, ¿y por qué no la acogemos nosotros? ¿Qué es lo que determina esta apertura? Si no es una amistad que surge antes, que está en el origen de nosotros, aún antes de encontrarse con el otro. Con Daria hemos vivido desde el primer momento la gratuidad por este encuentro, una familiaridad, un deseo recíproco de vivir en relación, de conocernos, de buscarnos. En los pliegues más profundos de la fragilidad y del dolor atravesado. Ella con su historia personal y la guerra. Nosotros con las dificultades cotidianas del cuidado a mis padres ya ancianos. Un día nos ha dicho que no se considera ya más una acogida, sino parte de la familia, que quiere decir la acogida recíproca entre adultos como familia. Para nosotros es una pregunta que sigue abierta. La acogida entre adultos es el milagro de nuestras libertades recíprocas. Nosotros no somos perfectos, sino amigos verdaderamente. Nos equivocamos, seguimos buscándonos entre nosotros para recibir, retomar conjuntamente el perdón recíproco. Y esto lo hemos aprendido solo en la Iglesia. Lo vemos en acto en muchos entre nosotros, en tantas historias que el mal, el límite, no son el escándalo de uno mismo. La palabra que cierra las relaciones humanas, la relación cotidiana con Daria, en esta vinculación de un corazón que se abre y se vuelve a abrir al otro, se juega concretamente en algo que tiene que ver con la historia del mundo, con la posibilidad planetaria de la paz y de la concordia, de la amistad real entre los pueblos, que nace y más aún puede vivir solo en una acogida que es perdón. Gracias.
Se acoge porque somos acogidos. Jimmy, hoy trabajas como coordinador del proyecto de AFSI para adopción a distancia en Sierra Leone y eres el padre adoptivo de dos chicas. ¿Qué ha hecho posible para ti, ex niño soldado, esta acogida? Yo procedo de una familia de 6 personas, con 3 hermanas y 2 hermanos. Yo soy el tercero. Un ex niño soldado que había sido captado, raptado cuando era pequeño, entrenado para convertirme en un soldado, para formar parte de un ejército, para hacer una guerra, no sé por qué, no sé por qué razón. Era un individuo que vivió muchos traumas psicológicos, emotivos y físicos. Un individuo que tras haber perdido al padre cuando era pequeño, se ha convertido en un modelo de referencia para otras personas en la vida y en la sociedad de hoy. No ha sido un viaje sencillo, pero lo he conseguido. La mayoría de mis compañeros que tuvieron una experiencia similar a la mía no lo han conseguido. Algunos se han convertido en drogadictos, otros se han vuelto locos, otros eran carpinteros, o otros eran ladrones, otros eran mendigos, otros han muerto por extrañas enfermedades. No ha sido su deseo, pero no han tenido a alguien a quien mirar, a un individuo que podía entender sus necesidades o abrir los brazos para guiarles y darles el sustentamiento necesario para cambiar o mejorar su vida. Para los difuntos y sus almas descansen en paz. He sido un niño soldado, pero ahora estoy licenciado en Governance y Liderazgo, y dentro de poco me voy a graduar con una maestría en Gestión del Desarrollo y también un diploma en Instrucción, Ciencias de la Educación. Esta es una transformación que nunca me hubiera imaginado, pero está pasando. Y ha sido un viaje largo con muchos desafíos, de las que no puedo hablar ahora porque nunca terminaría esta noche. Quisiera agradecer el movimiento de las casas familias, el reverendo Morris, que siempre ha estado cerca de mí, me ha guiado en mi recorrido, pensando en mi experiencia de niño soldado, en la que he visto tantos escenarios diferentes y extraños en la vida, y que me han influenciado en mi camino, cosas que pueden llevar a traumas y más problemas de memoria. Él nunca, nunca se ha rendido conmigo, nunca lo ha dejado. Me ha enseñado el valor de la vida, cómo se puede ser una persona mejor en la vida a pesar de los traumas que cada uno de nosotros puede haber afrontado. Y yo no soy una excepción. Yo era una persona muy difícil con la que interactuar y sigo teniendo un carácter bastante fuerte. Y sin embargo, el reverendo Padre Burton pasa mucho tiempo conmigo, habla conmigo, me cuenta historias de personas que tuvieron una historia similar, aunque no igual, pero que se han convertido en personas grandes en la vida.
y él viaja conmigo a muchos sitios diferentes para ayudarme a relajar la mente y abrirla a las oportunidades que tengo delante. Pueda descansar en paz con su alma gentil. Y estoy más que agradecido a una familia italiana que me ha aceptado como uno de ellos, a pesar de mi raza, del color de la piel, de la diferente religión que no nos unían. Sin embargo, me han visto como uno de ellos, me han permitido quedarme en su casa durante todo un año, vivir con ellos, sentir la vida de la familia. Me han apoyado, en muchas maneras, sobre todo cuando me sentía solo, cuando no quería hablar con nadie. Nunca se han rendido, sobre todo mi madre y mi hermano de adopción. Yo les debo mucho y espero que estén escuchando este testimonio. Siempre me dicen que no les debo nada, porque ha sido su responsabilidad como familia, que lo harían con cualquier miembro de la familia. Y les quiero agradecer. Yo estoy orgulloso de ser vuestro hijo y vuestro hermano. Estoy hablando de la familia Nembrini de Bérgamo. Gracias, María Grazia, Franco y Gabriele. The little time I spent with you. El poco tiempo que he pasado con vosotros me ha enseñado mucho sobre la vida. Siempre siento la emoción de vuestra amabilidad. Me habéis demostrado que cada uno tiene un valor. Todo depende del tipo de personas con las que interactuamos. Las que tienen pasión, empatía, amor por los demás. De verdad, os agradezco mucho. Quisiera que mi madre, María Grazia Nembrini, y Elia Contardi estuvieran aquí conmigo, sentadas junto conmigo, ahora que estoy compartiendo esta experiencia de vida. Tras haber vuelto a mi casa, después de mi estadía en Italia, creo que ya pasaron más de 15 años, volví como una persona completamente diferente. Yo aprendí cosas de esta familia, cosas que me han guiado. He entendido que cada uno necesitamos atención de los demás. Necesitamos ser valorados para ser ayudados en nuestra transformación. Padre Berton me decía siempre estas palabras. Intenta siempre ayudar a los demás. Acercarte. Siempre que tengas la posibilidad. Esto aumentará tu felicidad. Hoy, más allá de mi hijo biológico, tengo a dos hijas preciosas, Mariana y Sally. Mariama tiene casi 20 años ahora. Y Sally tiene casi 11 años. Son antiguos alumnos de la Escuela de la Sagrada Familia que se construyó gracias al movimiento de las familias para la acogida en Sierra León. He decidido apoyarlas como si fueran mis hijas y cuando trabajaba como asistente social en la escuela, cuando conocí su historia. Conocí a Mariama cuando tenía 11 años, después de la epidemia de ébola en nuestro país, y yo vi que estaba deprimida, era tímida, no hablaba nunca interactuaba con los demás, y tras haberla observado mucho, entendí que necesitaba cuidado y atención. Estaba en los primeros años de la escuela media y quería entender qué estaba pasando, por qué era tan triste, por qué estaba tan triste, por qué no hablaba casi con nadie. Entonces tuve que pensar en mi vida anterior. Después de
muchos momentos de confrontación, me explicó lo que estaba viviendo y fue difícil para mí, cuando me contó su historia, soportarlo. Una huérfana que perdió a los dos padres en un día debido a la ébola. Y que se queda sola, sin nadie que la cuide, nadie quien cuide su instrucción ni su alimentación. Un vecino que la salvó casi siempre la trató mal y tuvieron que trasladarla a otra familia. Sally tuvo un recorrido diferente pero similar. No tenía amigos, no interactuaba con sus compañeros y tenía solo 3 años en ese momento. Yo me di cuenta, siempre que iba, nunca se había acercado. Y tuve que hablar con sus profesores para entender por qué. Porque las causas de su soledad, por qué siempre estaba sola. Y los profesores me contaron su historia. Me contaron que su madre había huido dejándola cuando tenía 1 año, dejándola con su abuela, y nadie sabía dónde se había ido. Y la abuela trabajaba como jardinera, pero no podía seguir en este trabajo. Y entonces la niña siempre iba al colegio sin la merienda, sin comer. La profesora dijo que a partir de ese día, cuando hablé con ella, ella podría estar bajo mi responsabilidad. Y ahora está en el último año de la escuela obligatoria, mientras que Mariana está terminando ya la escuela superior. La actividad más importante que he hecho con ellas fue la celebración de sus cumpleaños, algo que nunca habían hecho. Ha sido la primera vez que han entendido qué significa hacer una fiesta de cumpleaños. Y después de una larga cena, han vuelto a su casa, a sus familias adoptivas. Y la mañana siguiente me encontré con las familias adoptivas que expresaron su gratitud, sobre todo a la abuela de Sally, porque no paraban de contar las chicas lo que les había pasado por primera vez, y ese había sido su y habían tenido que esperar durante mucho tiempo para entender qué era un cumpleaños. Y hoy me siento feliz dentro de mí, viendo a mis hijas tan crecidas. Y esto se lo debo a la familia Nembrini, a los que me han acogido. Helga Contardi, mi hermana. Ella es un pilar para mí, para crecer a estos niños. Yo he pasado de ser un beneficiario a ser benefactor. Ser una persona útil en la sociedad, apoyando al crecimiento de otro, esto nunca me lo hubiera imaginado. Yo no tengo recursos para ayudarles, pero he sentido que tenía que hacerlo, porque esto yo lo aprendí en muchas experiencias que he hecho con más personas. Yo tengo esta convicción y está relacionada con mi experiencia. Si decimos que tenemos que tener lo suficiente antes que ayudar a los demás, esto no va a funcionar nunca. Porque nunca es suficiente para nosotros en la Tierra. Hasta los ricos piden cada vez más. Ellos pretenden más de los pobres y las personas de las que he hablado nunca han tenido suficiente. Pero me ha sustentado y yo quiero hacer lo mismo. Yo ahora soy coordinador de proyectos para APSI, para la acogida, y estoy trabajando con muchas personas que ayudan nuestras actividades. Mi primera misión es transformar la vida de los habitantes que no tienen recursos básicos. Trabajo en la parte norte de Sierra León. Y esto es mi desafío personal.
una comunidad que no tiene servicios sociales, a pesar de estar en una de las carreteras principales del país, gracias a AFSI y a mi esfuerzo para cambiar la mentalidad de las personas, he visto muchos progresos y quiero hacer más. Tengo que hacer más. Ahora estoy feliz de poder ayudar a los demás a realizarse y a seguir sus caminos de vida. Mariama y Sally me han enseñado que las personas pueden hacer más, mejor y contribuir al progreso social si se les escucha y si reciben un guía adecuado, una guía adecuada y justa. Y si todos pudiéramos abrir los brazos a los demás, a escuchar sus problemas interiores, a acercarnos a ellos, de manera que se sientan valorizados, amados y cómodos, entonces viviríamos en un mundo de armonía y paz, un mundo que donde no habría caos, donde no habría guerra y supresión y la depresión, las desigualdades y etcétera, etcétera. Diferencias religiosas o desigualdades por razas y color de piel. Voy a concluir diciendo esto. Todos nosotros tenemos la posibilidad de acoger, sostener a los demás, a realizar su pleno potencial. Aprendamos a abrir nuestros brazos a los que necesitan nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro amor. Si todos lo haremos, el mundo será un sitio mejor y nunca conoceremos la diferencia entre ricos y pobres, blancos o negros. Como cita la Biblia, cualquier cosa hagáis al más pequeño de mis hermanos o hermanas, la estaréis haciendo a mí. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Dunque, da un'amicizia. A partir de una amistad que responde a una necesidad específica, hay una compañía puntual entre familias, esto se alarga a la apertura al mundo, a las necesidades históricas, a Ucrania, al West Africa, donde un niño soldado acogido en una familia italiana vuelve para continuar con una obra. Katia antes preguntaba que qué determina esta apertura si no es una amistad que la precede, una amistad que está en la origen de nosotros. Monseñor Kamisaska, para concluir, quisiera preguntarles, a pedirle una ayuda para entrar en esta amistad original, a ver cómo se desarrolla en la historia a partir de testimonios de la antigüedad hasta las historias que hemos escuchado esta tarde. Buenas tardes. Creo que todos hemos percibido en las conmovedoras palabras que hemos escuchado todas estas crónicas el discurrir de la historia del mundo. No estamos hablando de cosas marginales a la historia de los hombres. No estamos hablando de sentimientos que están en una esquina o acontecimientos particulares, extraños. Y aunque el mundo no lo sepa, nosotros estamos hablando del motor de la historia. Porque el motor de la historia del mundo es la amistad y la acogida, cierto, de la historia que mira hacia adelante, de la historia que construye. Porque, bueno, también hay una historia que destruye, y lo sabemos todos, y hemos escuchado de esa historia que destruye esta misma noche.
de evocación hay una historia que destruye, pero también hay una historia que construye, y nosotros queremos formar parte humilde pero decididamente de esta historia que construye. Pues bien, si pensamos en el encuentro de esta tarde, yo llevo pensando muchos meses, he ido a ver la historia de muchos lugares y he descubierto una cosa que intuía, ya sabía, quizás porque se me ha confirmado por parte de tantas lecturas. Y es decir, que los pueblos de la antigüedad han conocido todos, algunos más, otros menos, la realidad de la acogida como una realidad significativa de sus vivencias. Acoger quería decir que quien llegaba de un viaje largo, esos viajes largos que no son algo solo de nuestro tiempo, también en la antigüedad, los pueblos se movían, los individuos caminaban hacia lo desconocido. Quien llegaba de un viaje largo, decía antes, quien buscaba comida, bebida, quien estaba en peligro y buscaba un refugio. Por tanto, historias de personas, historias de tribus, historias de pueblos enteros. Bien, pues esto es un signo de otra, de esta humanidad, el acogerles. Era un gesto interesado, pues se esperaba que de esta manera que otros, en caso de necesidad, habrían acogido recíprocamente a mí y a los míos. Habrían hecho conmigo lo mismo que yo hacía con ellos. Y de esta manera se esperaba también que acogiéndoles se pudiera dar algo más. Acoger a los dioses a través de el pobre o el mendigo o el peregrino que pasaba y pedía ser acogido de una manera u otra. Yo así acogí algo misterioso y misteriosamente elevado llegaba hasta mí. Y de esta manera se llevaba adelante un intercambio virtuoso. Quien hospeda no solo daba comida, bebida, una cama, un lugar donde descansar, al mismo tiempo recibía la esperanza de ser acogido a su vez en caso de necesidad y recibía la certeza de que ese gesto suyo no habría sido inútil para una vida futura. Pensad en la palabra italiana huésped. Los vocabularios de hace 300 años hablaban de huésped. Huésped es el que hospeda, pero en el término italiano, ospite es tanto el que acoge como el que es acogido, ¿no? Hostes. Quien aloja se sitúa en el mismo nivel y se llama con el mismo nombre, el que acoge y el que es acogido. En el vocabulario italiano, la palabra ospite italiano viene de hosp, que quiere decir señor. Gospumilubi, decimos, quien ha seguido las liturgias bizantinas conoce señor. El señor es el que acoge, pero también el que es acogido. Nos convertimos en señores en la hospitalidad. Tengo que añadir otra cosa. He retomado nuevamente el griego antiguo para preparar esta intervención mía. Pensad cómo se dice extranjero en griego antiguo, xenos, y cómo se dice acogida, xenia. Las dos palabras que parecían las más alejadas como términos, el extranjero, enemigo, extraño, y acogida, son la misma palabra, nacen de la misma raíz. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente: el extraño, el diferente, aquel que siente extraño a los otros, a través de la hospitalidad es integrado, se le integra, es acogido. Ciertamente debes acogerle en el lugar, debe conocer un poco la lengua del lugar, tenga que respetar
las costumbres del lugar, pero puede a través de eso convertirse en amigo. Para algunos autores griegos, la palabra xenos, que significa en su origen extranjero, acaba terminándome convirtiéndose en amigo, filos. Quiero añadiros algo más respecto a los poemas que nos han constituido en su origen, en nuestra historia de Occidente. La Odisea, el poema que narra la vuelta de Ulises después de la guerra de Troya a Ítaca, a su casa, es el poema de la hospitalidad. Está en los orígenes de nuestra cultura occidental el tema de la hospitalidad. Cuando Telémaco, el hijo de Ulises, llega al palacio de Néstor buscando a su padre, es un hijo, Telémaco, que busca a un padre, Ulises, es acogido y no le piden qué nombre tiene, ni le preguntan de dónde viene. Lo alojan porque es un extranjero que trae consigo algo misterioso, a la búsqueda de su padre. Siempre Ulises, cuando llega a la isla de los feacios, es sucio y es acogido por la hija del rey, Náusica. Todas las doncellas huyen, lo ven que está sucio, asqueroso, y las mujeres escapan, ¿no? En ese momento escapaban las mujeres. Le solicita a sus propias doncellas que huyen. No, la princesa les echa en cara a sus doncellas que hayan huido y que es necesario recoger y tomar cuidado de aquellos que son mendigos, que vienen de los dioses. Contrariamente a Odisea, Polifemo, el cíclope monstruoso, con solo un ojo, él no acoge los donos de Ulises, sino que se alimenta de sus carnes, de las carnes de los huéspedes. Otro poema que forma nuestra historia occidental, Eneida, la Eneida, el primer libro. Los náufragos que llegan desde Troya se encuentran en Cartago con la reina Dido y piden ser acogidos en la ciudad que ella está construyendo, y ella les responde: si queréis quedaros en mi reino, habéis de saber que esta ciudad es vuestra. No habrá diferencia entre vosotros y nosotros que venimos del Líbano. Dos poemas formativos de nuestra cultura están impregnados sobre del tema de la acogida como motor del futuro. El futuro es el encuentro entre los pueblos. Es el motor del futuro, es la acogida. Me gustaría citaros también una página del Antiguo Testamento, el libro del Génesis, en la historia de Abraham. El patriarca Abraham era aquel con el que Dios había, de forma definitiva, inaugurada el reclamo de todos los hombres a un pueblo solo, a través de la alianza. Recibe cierto día la visita de tres personas, hacia el mediodía, un terrible calor, un poco como esta mañana. ¿Y qué tiene que hacer con estas tres personas que llegan hasta él? Tiene que acogerlas. Debe colocarlas en las mejores condiciones. Le suplica que se queden con él. Espera poder acoger a los dioses, y en realidad lo son. Espera obtener una gran ventaja para su vida, y en realidad sí lo es, porque le prometen un hijo, aunque él y su mujer eran ya muy viejos. Él pide que le traigan agua, que preparen leche, pan, carne, y poco a poco se va dando cuenta de que el huésped es el Señor, es Dios, y es el Señor que le da el tan esperado heredero. En el Nuevo Testamento, Jesús es aquel que viene de lejos. Viene del cielo, más lejos que el cielo,
poco podemos encontrar. En la palabra, en la parábola, perdón, que Jesús cuenta, el buen samaritano, uno baja de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el cielo. Jericó era un poco el infierno. Hace más calor incluso que aquí. Bien, Jesús viene de lejos. Es el Dios que se hace hombre y que nos solicita ser acogido por nosotros. Pero al principio del Evangelio de San Juan que encontramos, vino entre los suyos y no le acogieron. Las tinieblas no le han acogido, el mundo no lo ha acogido. Y este es el drama de Jesús. Vino entre los suyos, vino por los suyos, para los suyos. Es un signo de contradicción para el mundo. Alguno, pero lo acogerán. Y a cuantos lo han acogido les ha dado el poder para convertirse en hijos de Dios. Otros lo rechazarán, jefes del pueblo. En el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, Jesús dice de sí mismo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo vendré a él. Vendremos a él, la acogida. Cenaré con él y él cenará conmigo. Por tanto, toda la revelación es una invitación a acoger a Jesús, cada uno en su propia casa. Nos presenta el misterio del rechazo, de la no acogida, de la cruz. Jesús es crucificado fuera de los muros de Jerusalén, fuera de la casa que había sido construida para Dios. Pero Él insiste para entrar en nuestra vida, insiste para que nosotros le abramos la puerta. En pocas palabras, podemos decir que si nosotros acogemos a Jesús, en realidad es Jesús el que nos acoge a nosotros en el banquete de la comunión con Él. Nos acoge en la vida de la Trinidad. Pensad, el origen del mundo no es la soledad, no es el frío. El origen del mundo es el fuego. Y este fuego es la acogida del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, y genera la persona del Espíritu. Durante su misión pública en la tierra, Jesús ha sido acogido tanto por petición propia como por iniciativa de otros. Ha sido acogido, pero Él es más aún que el que ha sido acogido. Él es el signo de la acogida de Dios en lo que a nosotros respecta. Jesús es la señal de que somos acogidos. El capítulo 25 de San Mateo, Jesús aparece bajo el rostro de un extranjero. Era forastero y me habéis acogido. Cuando acogemos a un hermano, a él le acogemos. Por tanto, todos tenemos la misión de revelar al mundo el rostro de Cristo, que aparece ante nosotros en el rostro de los hermanos. Hasta aquí es lo que había preparado, pero me gustaría añadir algo más. Y son pequeñas reflexiones sobre lo que hemos escuchado esta tarde. Cuatro reflexiones sobre las cuatro intervenciones, las cosas que más me han llamado la atención, que yo me he señalado. Se han dicho muchas cosas esta tarde, muchísimas experiencias reveladas, muchas reflexiones. Yo he recogido algunas y os la comunico como regalo por esta noche. Empiezo por la intervención de Lucas Omacaldi, porque hay una cosa que me ha llamado la atención, en primer lugar. Que la amistad viene antes de la acogida. Y así ha dicho Luca en su intervención. ¿Y por qué la amistad viene antes de la acogida? Porque la amistad es la condición de la acogida. Bien, es cierto que la
La amistad es el nivel más alto de... Porque el nivel más alto de amistad es amistad de hombre con hombre, o mujer con mujer, o hombre con mujer. La amistad es algo aún más profundo. La amistad es la acogida de la vida, la acogida de las cosas, la acogida de las cosas que nos suceden. Es una forma de ser, más aún que una relación con el otro, la amistad. Es una hipótesis positiva sobre la vida. Por eso, la amistad es condición de la acogida. Porque si no hay una hipótesis positiva, nos encerramos, no podemos amar, sino sabemos que somos ya amados. Más aún si no hacemos la experiencia de ser al menos un poco amados. De hecho, la cosa más dramática de la vida es cuando se llega a decir: nadie me quiere, nadie me ama. Cuando se llega a decir nadie me ama, es necesario abrir una abertura, porque ese es el punto en el que la personalidad se cierra en sí misma. Una persona se cierra en sí misma y piensa que ha terminado. A través de los signos podemos abrir a una persona. Si un chico soldado, un niño soldado puede contarnos lo que nos ha contado hoy Jimmy, si Silvio Catarina nos puede contar lo que nos ha contado hoy, quiere decir que con la paciencia, con el tiempo, nosotros podemos acompañar a las personas a la experiencia de ser amados y, por tanto, a la experiencia de poder acoger, porque han sido acogidos a su vez. Y esto es lo que me ha llamado la atención de Somacal. Luego me gustaría decir lo que me ha llamado la atención del intervento de Katia sobre lo que nos ha contado respecto a las chicas que han sido acogidas. Mirad, cuando se acoge a personas que han vivido la experiencia del abandono, no se puede hacer cálculos. Porque el abandono es un agujero tal dentro de una persona. ¿Cómo se puede llenar? ¿Cómo se puede colmar, acoger a quien ha sido abandonado? Quiere decir abandonar todo cálculo, toda posible previsión, toda espera de reciprocidad. Solo cabe la gratuidad. Y ella ha dicho: la amistad nos abre a nosotros el espacio de la gratuidad, nos permite acoger, perdonar y dejar ir, dejar marchar. Me parece una cosa muy importante. Precioso la intervención de Silvio. Nos ha revelado muchísimas cosas, pero yo solo he anotado esta. Sobre todo esta, perdón. Que la amistad lanza la creatividad en la vida. Esto me parece que es una cosa muy importante. Es decir, nuestras comunidades son lugares en los que el hombre renace para que pueda renacer la historia de los hombres. Nunca ninguno de nosotros renace solo para sí mismo. Ninguno vive para sí mismo. Ninguno muere para sí mismo. Así escribió San Pablo. Y la experiencia del imprevisto nos ha contado justamente esto. La resurrección que entra, la resurrección de Cristo que entra para crear un mundo nuevo. Y por último, en la intervención que hemos escuchado de nuestro querido Jimmy, que es lo que me ha llamado la atención. Muchas cosas, pero sobre todo como el padre Bertón, Inembrini, otros, porque la acogida tiene siempre nombres y apellidos. Nunca es una cosa abstracta, un valor. La acogida es una implicación de personas, de historias, de condiciones. Y por eso
siempre está a punto de caer, tiene que volver siempre a empezar, siempre retomarse, porque siempre está atravesada por nuestra precariedad, por nuestra fragilidad, por nuestra humanidad. Tan pobre tantas veces, pero al mismo tiempo tan fascinante. Muchas gracias, os agradezco a todos. Ringrazio. Muchas gracias, Monseñor Kamisaska, por su profundización, las contribuciones de esta noche han atestiguado lo que Su Excelencia nos acaba de recordar. La acogida de Dios para nosotros. El meeting nació de una amistad y cada uno, a través de una donación, puede contribuir a la construcción de este lugar para sí mismo y para el mundo. Quisiera agradecer otra vez a los huéspedes de esta noche y a todos vosotros que habéis participado a este encuentro. Muchas gracias. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto. Perfino di quelli. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto,
di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Guarda questo. Voglio fare una cosa.